always be here. En Descubriendo Nuestra Región llegamos al municipio de Florián, Santander, reconocido mundialmente por las ventanas del cacique Tisquizoque. Florián, tierra bendita, cunita de mis recuerdos. Te quiero como a mi vida. Aquí los indígenas Tisquizoque eran de etnia Muisca Chibcha. Por vecindad geográfica mantenían relación cercana con los indígenas Musos de sangre caribe. Aquí nací y aquí muero. Porque me pongo muy triste cuando de ti me ausento. En el territorio de lo que hoy es el municipio de Florián, existieron tres grupos indígenas: los Tisquizoque, los Casacotas y los Móporas. Las menciones más explícitas y extensas que consignan las crónicas de la conquista son sobre los indígenas Tisquizoque. En definitiva, un territorio rico en historias, tradiciones y cultura. Pero dejemos que sean sus actores principales quienes nos cuenten. Nosotros somos del sur de Santander, que hasta ahora estamos mostrando lugares únicos. De hecho, Florián tiene las ventanas de Tisquizoque, que se ha vuelto una tendencia a nivel departamental y nacional, lógicamente. Y pues nada, tenemos mucho más que hacer. Tienen que venir a conocer la ruta Tisquizoque, la ruta Chiconal, Brazuelos y todo este corredor del agua, porque realmente lo que tenemos es mucha biodiversidad, mucha naturaleza. Y pues nada, acá los esperamos para que se conozcan un poco también de nuestra cultura Tisquizoque. Entonces acá los esperamos. Rinconcito de Santander. Bienvenidos a Descubriendo Nuestra Región. Estamos en Florián, Santander, tierras del cacique Tisquizoque. Este es un programa de promoción, divulgación y salvaguarda de nuestras expresiones culturales y turísticas. Acompáñanos a descubrir la historia que este municipio tiene para contar. ¡Vamos! Los túneles de Brazuelos, puente, piedra y muchos más. Esta cascada que ustedes están viendo detrás de nosotros se convierte en el principal atractivo natural de este municipio, con una caída de más de 330 metros. Disfrútalo, protégelo y consérvalo. Nosotros procuramos, los operadores, los que estamos trabajando en turismo en el municipio y buscando la manera de que con nuestro trabajo lo conservemos y lo cuidemos al máximo, pero pues sentimos que no es suficiente a la hora de que no tenemos el material o la herramienta pública o jurídica en la que podemos decir, no, es que ya somos, es nuestra reserva, es nuestra, sí, es importante avanzar hacia ese punto en el que tengamos planes de manejo, en el que tengamos una estrategia en la que este turismo no se vuelva depredador, ¿sí? Este turismo más bien sea sostenible y que tengamos este lugar para muchas generaciones, no solamente para nosotros, porque pues realmente sabemos que el cambio climático, sabemos que todo está avanzando a pasos agigantados en contra del planeta. Con alegría, no ciego, soy florianense. Este es Florián. Esta es mi posada Tisquizoque. Sean ustedes bienvenidos de Colombia para el mundo. Como dice el poeta, deja que tus pensamientos se vayan en raudo vuelo y se impregnen en la bruma que viene desde el minero. Chiconal, tenemos las gemelas, tenemos Brazuelos, tenemos Puente Piedra, y realmente tenemos que hacer un ejercicio mancomunado entre lo público y lo privado para ayudar a conservar, para que las futuras generaciones tengan la posibilidad de vivir lo que nosotros estamos viviendo, y de que las personas que vienen a conocer contribuyan a que se conserve este estado natural y esta belleza que tiene el municipio de Florián para el mundo. Bien, oh Florián, tierra bendita, rinconcito de Santander.
Este rinconcito de Santander plasma su cultura en el arte y la pintura, sintiendo a través de la montaña viva sus raíces e identidad, que se conjugan con la flora y la calidad humana de sus gestores culturales que se inspiran en su territorio para dar vida a sus mejores creaciones. Es tierra de sus paisajes que son dignos de admirar. Ventanas de Tisquizoque y el... Hasta hace poco se ha estado, como dicen, difundiendo, se ha estado dando a conocer. Es única. Yo creo que esta peña que tenemos aquí, aparte, digamos, de los demás sitios turísticos que tenemos, en especial de esta peña, es algo único. La tenemos cerca aquí del pueblo. La estamos nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro pueblo, la estamos divisando todos los días. De hecho, yo la tengo aquí en la ventana. Yo no sino estar aquí en la ventana y la tengo allá. Cualquier momento que quiera plasmar, que quiera hacer un cuadro, prácticamente la tengo. No tengo necesidad de estar mirando una foto. Tierra bendita, cunita de mis recuerdos. Te quiero como a... Es muy necesario que todos estos, lo que es el arte, lo que es todo, en fin, nuestra cultura, se mantenga. Precisamente para, en lugar de ir hacia atrás, podamos evolucionar. Creo que aquí donde estamos, donde tenemos nosotros, verdad, una naturaleza viva, porque aún es una naturaleza muy viva, debemos de conservarla. Y una de las formas que yo puedo hacer que algo es plasmarla en una pintura. Es muy importante el tema de las artesanías, pues porque nos damos a conocer a nivel nacional, internacional también, porque son artesanías que han llegado a muchos países y pues resaltan nuestra cultura, nuestro arte, es algo que está hecho totalmente a mano, ¿sí? Donde contamos un poquito de la historia también del municipio. Es tierra de sus paisajes que son dignos de admirar. Ventanas de Tisquizoque y el Salao, el Chiconal. Los túneles de Brazuelos, Puente de Piedra y muchos más. Gracias a Dios, una última palabra. La riqueza más grande que tiene Floriano hoy día es la paz que hay. Y gracias a que hubo personas, vimos que se trabajó por la paz, porque Floriano y la belleza eran víctimas de la política centralista. Las se están pudriendo porque yo no tengo... No hay aquí a quien venderle, en un rincón. Ese tornito lo hice yo. El resto de máquina. El resto, aquí hay una lijadora que también la hice yo. Le quité los dientes a una sierra grande y le puse lija. Esa era mi lijadora. Y eso está. Hay un punto donde tiene un coro que dice la canción, ahí galopa, y la voz ya no sirve, ahí galopa, Florian te recuerda, por lucirle tu nombre en la feria, etcétera, etcétera. Pero eso era a toda voz, altísimo, porque hoy día, como digo, ¿por qué no canto? Porque ya esta vaina no sirve. Donde cualquier problema en una vereda, se arreglaba por medio de música, que fulano tal está peleando con el vecino, que se van a matar, que no es que. Ya no sigamos aquí con don Masato, con don Jaime González, era una serenata. Que incluso las primeras serenatas nos tocaba cargarnos un aparato que lo llamaban artofónica, hoy el otro lo llaman vitrola, cuando ese era un aparato más o menos de 1,20 de alto. Y uno con ese aparato amarrado a la espalda y otro dándole cuerda, porque era una cuerda, y otro dándole. Y así dábamos las serenatas. Oh Florian, tierra bendita, cunita de mis recuerdos. Te quiero como a mi vida, aquí nací y aquí muero. Oh Florian, tierra bendita, cunita de mis recuerdos. Te quiero como a mi vida, aquí nací y aquí muero. Porque me pongo muy triste cuando de ti me ausento. Junto con alegría, no ciego, soy florianense.
Pues la recuerdo aunque yo me encuentre ausente y canto con alegría, no niego, soy florianense. Y buscando lo mejor de Florian, llegamos al restaurante Ronald, donde degustamos la gastronomía particular de este territorio. Con mucho gusto me voy a presentarles el famoso fiambre, que es comida de nuestra región. Pues está compuesto con arroz, chorizo, que eso es carne de cerdo, es un cerdo que lo criamos sin nada de purina, sino con los desperdicios de la comida. Lleva pollo, también es pollo semicriollo, lleva costilla de cerdo, lleva choncle, lleva arracacha, lleva guatila, la guatila es deliciosa, y lleva yuca. Entonces, pues con estos productos es que esperamos a todo aquel que quiera venir a visitarnos, con mucho gusto lo esperamos para que vengan a visitar las ventanas de Tisquizoque y de paso degusten nuestra comida. Podían llevarse en su piquete y ese les salvaba la paz de allá en la rosería de maíz, en la rosería de yuca, sí, sembrando, y prácticamente pues les exigía, porque mucha gente dice que tiene mucha comida el fiambre, pero si vamos a ver, la persona que tiene que madrugar tanto, trabajar, pues le exige más energía al cuerpo, lógicamente. Entonces por eso el fiambre tiene mucho carbohidrato, tiene yuca, plátano, papa, precisamente por eso, porque ellos tenían unas jornadas de 5 a 6 de la tarde, entonces podían llevar hasta 3 fiambres. Rinconcito de Santander, tierra de hermosas mujeres, de hombres guapos y de bien, oh Florian, tierra bendita, rinconcito de Santander. Y llegamos donde Ulises, un educador que le apuesta a la innovación. Tenemos un producto ancestral que es la guaura. En este momento no solamente aquí en la provincia de Vélez y aquí en Florian, sino que este es un producto a nivel nacional que lo llamamos el acero vegetal. Aquí ya verán ustedes nuestra casa y ahorita posterior vemos algunas instalaciones que estamos construyendo desde el punto de vista ecoturístico, porque esto es un material que nuestro medio nos sale muy económico porque acá lo cultivamos. También tenemos en la parte artesanal de la guagua, y por ejemplo esta foto es una foto de mi hija menor con su baby, y entonces nosotros lo pintamos acá en una técnica de pirograbado. Esto es al calor y entonces es para, como dice, para darlo a conocer, que con esto podemos hacer maravillas también. Algunos de los productos ancestrales que hemos mantenido por mucho tiempo y que el objetivo nuestro es de que esta tradición no se pierda. Y al hablarle de los productos que tenemos acá, son, por ejemplo, acá el vino. Este es el vino de la mora que cultivamos nosotros acá en nuestra finca. Lo mismo que el vino de jugo de naranja. Esto es una delicia y es un producto que nosotros lo habíamos, nuestros mayores lo utilizaron en su época para celebrar las festividades que se tuvieran como algo, como dice, de importancia. Oh Florian, tierra bendita, rinconcito de Santander, tierra de hermosas mujeres, de hombres guapos. Dar gracias también a la Gobernación de Santander por este apoyo en cuanto a promoción, divulgación y salvaguarda, e invitarlos a ustedes para que disfruten este material, lo compartan y también se vinculen con nosotros con esta propuesta de cuidar lo nuestro, de promocionar nuestras regiones y además de eso demostrar lo mejor que tenemos para el mundo. Sigan descubriendo nuestra región. Ventanas de Tisquizoque y el Salao, el Chiconal.